Ángeles Santos, 1911-2013. Pintora y artista gráfica perteneciente a la generación del 27. Hubo un tiempo en el que, con un estilo surrealista, expresionista y un carácter transgresor, logró ser una figura imprescindible dentro de los movimientos artísticos de vanguardia. Hoy en día es considerada una de las artistas más relevantes del siglo XX. Ángeles Santos Torroella. Nació en 1911 en la localidad gerundense de Portbou. Su padre es inspector de aduanas y esto lleva a la familia a vivir en varios lugares de España. En 1924, su colegio de Sevilla recomienda a la familia que se centre en la pintura, actividad en la que destaca notablemente. Al llegar a Valladolid, comenzará a recibir clases. En 1928, es descubierta como pintora al presentar tres de sus obras en una exposición de artistas vallisoletanos. Es desde entonces y hasta 1930 cuando su producción pictórica alcanza el favor de la crítica, que ven en ella una niña con un talento excepcional. A sus 17 años, deja el colegio para centrarse exclusivamente en la pintura. Su padre prefiere que siga su carrera sin el influjo de las academias. Comienza una vida en un ambiente familiar muy cerrado y desconectada por completo de los movimientos artísticos de la época. Abocada a una incomprensión, una tristeza y una soledad asfixiantes, canalizó sus ansias de libertad a través de la pintura. Pintar es una necesidad. Surgen de su mundo interior obras de una riqueza y una imaginación inusitadas. Hay dos cuadros que expresan a la perfección su sentir en aquellos años y que son los que más fama le han dado. Un Mundo, 1929, un óleo de gran formato que representa un extraño planeta surrealista con el que se obsesionó. Tertulia, 1929, representa un grupo de mujeres con unas posturas y actitudes que rompen con la mentalidad machista de la época, en una habitación tan pequeña que imprime una sensación asfixiante. Entre 1928 y 1929, despliega una actividad febril. Pinta más de 40 cuadros con una gran destreza y talento. Después de su viaje a Madrid, regresa a Valladolid, cansada, sobrepasada e incapaz de gestionar sus emociones. Debido a la inestabilidad mental y a petición de su familia, Ángeles ingresa en un sanatorio durante mes y medio, hecho que critica duramente a su gran admirador y estrecho amigo Ramón Gómez de la Serna, que menciona la falta de libertad del artista en el seno de su familia. Al salir del sanatorio vuelve a exponer. Se consagra internacionalmente, exponiendo no solo en España, también en París, Berlín, Copenhague, Estados Unidos. A partir de 1936, todo comienza a cambiar. Bien sea por su matrimonio con el también pintor Emilio Brausala, por el nacimiento de su hijo o por su madurez, su vida se apacigua y con ella su estilo, que se vuelve realista, tradicional y costumbrista. Es tanta la ruptura con su mundo anterior que llegó a destruir gran parte de su obra. Por su espíritu creativo y rompedor, llega a ser una de las mejores pintoras del momento, pero fue demasiado para una niña que se sentía incomprendida por la sociedad y por el tiempo en que vivió. De alguna manera se doblegó y se dejó llevar. Domó su genialidad en aras de su estabilidad mental. Después de años de olvido llega el tan merecido reconocimiento. En 2003 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España. Y en 2005 recibió de la Generalitat de Cataluña la Creu de Sant Jordi. Hoy en día varios museos exponen sus obras, destacando el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que cuenta con una selección de sus mejores obras, en las que se encuentran Un Mundo y Tertulia. Sin lugar a dudas, el aporte de este grupo de mujeres, las sin sombrero,
artistas extraordinarias, ayudó a forjar una generación única que marcó una época. Conocer su vida y su obra nos ayuda a poner en valor su talento y su lucha.